Nasa, bonjour. Estamos en un especial del podcast en esta nueva sección llamada Tagingo Games. Y hoy vamos a jugar con palabras. Con palabras, Con sonidos. Con sonidos también. Con Este letras. hermoso juego que nos prestó Emicun. Es la primera vez para todos que vamos a jugarlo, así que Amri, vamos a ver. vamos a ver ¿Qué sale? cómo lo logramos. Okay. El punto de este juego creo que es formar palabras con las letras que tenemos y Okay. podemos ir utilizando también las letras, palabras que los demás van como poniendo. Okay. Pero, pues esto es hipo, Ajá. así que no es cómo se escribe la palabra, sino es por el sonido. Sonido. Okay. ¿Razón? Pero si lo escribo como se escribe, ¿tengo doble punto? No. No. No seas tramposo, Miguel. No, aquí todos por igual. Soporta. Todos por igual, todos con el sonido. ¿Quieres que esté como Vicente aquí? Por Oh, favor. ok. Tenemos a Miguel Vicente aquí, here. Como ayer, con Neves. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? Ok, Ay, qué ¿y cómo se decide quién y qué, inicia cómo o ya cómo? campo? Es un disparejo, ¿no? Okay. Disparejo ya campo. Disparejo y luego Disparejo ya campo. A ver, sí, ya. Disparejo. Disparejo. Soy un Adiós. perdedor. ¿O ganaste? Tú empiezas. Ajá, Yeah. ¿Y el campo para qué es? No, pues ya Ya nada. no. No podemos ver que tenemos otra cámara acá arriba que estará viendo nuestro Nuestro Tagging juego. Game. Así es. Y mi pie. Cambaró. Ok. ¿Puede ser en cualquier idioma? En cualquier Yes. idioma. Puede ser cualquier palabra. Cualquier palabra. Ok. Family friendly, por favor. Ahí es, eso. Porque Voy a recuerden que empezar es un con. Ay, es familiar. muy difícil porque como no puedo ver todas Voy a las empezar letras. algo sencillito. Ajá. Voy a poner. Ni. Ni. Que puede ser Ni. varias cosas. Puede ser ichi ni, el dos en dos en japonés. O ni. De tú en chino, de ni. Ok, entonces vale cuádruple. Entonces, y ya. Ok. Ni. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Con Emi o vamos hacia acá? Hacia acá. Hacia acá, ok. Ay, Venga. Dios. Ok, entonces yo voy a usar la palabra de Miguel. Ni. Y yo voy a usar para hacer una en español. Y voy a poner ni. Ño. Oh. A ver, ¿cómo diríamos niño en otro idioma? Voy. Como Bambino. enfant. Ahí. Menino. 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 Ay, me toca. Yo pensé que era así como, y voy a Mucho hacer la palabra ño. cachis. Ño. No quiero. Ño. Ok. No. Y Fania pierde su turno. Cinco, cuatro. Bueno, yo voy a hacer una que suena feo en español, pero que en coreano es otra cosa. Po. Ay, ay, ah. Po. Po. Po el de Kung Fu Panda. Po. 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 Popo. 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 Beso. Beso en Beso. coreano. Es como el, como el. Como un piquito, ¿no? Brazo popo en mi cuchi. Voy a usar la O de popo. La O de popo. Or. Orca. Hortensia. Hortensia. Orangután. Ora. 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 Orangután. Orangután es malayo. ¿Orangután es malayo? Ajá, es Así es, persona persona naranja. No, ¿no era persona de los árboles? No, es que Ah, mira, orang orange. es persona. No, a ver, un momento. Aquí hay un problema. ¿Qué? ¿Cuál? Ahí dice orange. Es por sonido. Ay. No, Creo que hay una ya sache. déjensela, el orange. No, porque sería orange. Orange. Es orange, ¿no? Orange. Orange. Ah, muy bien. Orange. Salvado, salvado. Orange. Y te ahorré unas palabras, unas letras. Popo. ¿Qué eso puso? Ok, me va a mí. A, u, a, e. Ah, mira, más fácil.
Ne. Ne. Sí, sí, en coreano, ¿eh? ¿Ven? Yo ah, sé ya le diste pocas... una. Ni, ne. Ne. Ne, sí, en coreano. Ne. Ne. También puede ser ye. Ye. Ajá. Oh. Ye, como no en japonés. Ye. Casa. El sonido es un poquito más largo, ¿no? El no es el ye. Ye. Creo que es más como la casa de ye. No se me ocurre nada, amigos. A ver, debido a ver. A ver, se te ocurre con lo que tengo. A ver, Iancito. Sí. Es lo que iba a decir. En portugués. Sí. Sí. Hay dos para poner sí, pero bueno, vamos a poner sí. Sí. Sí, en portugués. Entonces, vámonos con... Hi. 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 Ay, creo que puse la I mal. Pero, ¿hi de hi o hi de hi? Es doble, hi. Doble punto porque puede ser las dos. Okay. Por sonido puede ser las dos. Okay. ¿No? Pregunta, ¿es era con H o con J? Es que ven cómo confundimos. Es que ahí suena hi. Hi. Y hi no existe. Hi así no existe. No existe hi. Ok, entonces sí vale. No es hi. Muda en este caso. Ok. Pero sí puede ser muda. Puede ser muda, depende de cómo lo escribamos. Hi. CH. Chi, chi, chi. Chis. No, chi. Chihuahua. Chin, chin. Chin. No. Chinese. Ching. Go, go, chingo. Muy bien. Qué bueno que hay una U. Qué bueno que hay una U. Y no una O. Oh, exacto. Chingo, amigo en coreano. Coreano. Pongyo, pongyo. Marafiki. Pongyo, pongyo. Ah, ya no me tengo usado. CH. Ah, sí, tengo CH. Ok. Vamos a poner... a ver, tabla periódica. Tabla periódica. CL. ¿Qué es? Tú puedes, Miguel. Cámara. Cámara. Ay, muy bien. Aprobado. Era para todos. A ver, nomenclaturas. A ver, H. Hidrógeno, ¿qué no? No vaya a quedar mal. Aterio. Ok, ya. A ver, ya. Ay, Diosito. Un. Ay, yo también. Es sonido, entonces puede ser con C o con K. Un co. Un conejo. Un co. Palabras favoritas de los niños. De hecho que sí. Un co. Oops. Pero no creo que sea mala palabra, ¿no? Es como palabra. Yo ahorita me quiero funado. YouTube ha bajado tu video. Unco. Unco. Okay. No se confunda pero... con inco, que es cotor. Muy importante. Pero también es muy importante. Unco es una forma más tosca de decir que unchi. Ah, sí, es cierto. No me acordaba de unchi. Es como, voy a hacer pops. Yes. Como si voy a hacer. Del 2. Voy a hacer hermana mayor, hermana yo. O voy a hacer pops. Ah, me dejé con pops. Ok, ahí está. Sí, de nuevo, Pandora. Porque ya me. Mira, si la vida te da limones. Se. Nese. Nese. ¿Qué es Nese? Chinese. No me voy a perder, ya no sé qué poner. Tucio. ¿Puedo hacer doble? Adelante, supongo que eso es dos más cortos. No sé. A ver. Tengo. Los idiomas son como lugar. Lugar. Y si le pongo abajo Ani. Ani. Lugani. Lugani. Luga y Ani. De idioma y Ani. No sé, ¿vale eso? No sé. Yo creo que no. Ah, entonces aguárdela ahí y ya en la próxima ronda le pones la I. Pero es que dijo Ani que no se puede juntar. No se puede juntar. Así en los espacios. Bueno. ¿Cómo? Que ya no podría poner la A porque no? Ya está porque con otra. Con la N. Y por eso y puede poner Ani, ¿qué más? No. ¿Por qué no? Pues porque se hacen dos palabras justamente. Pero ya son dos palabras. Pues, formé dos palabras. Juego, ¿no? En el juego de la otra marca sí se puede. Bueno.
bueno, vamos a cambiar las reglas para que Fanny pueda jugar, porque si no, no se le ocurre nada. Ok. Aguante, a mí. Cámara. ¿Ya no hay otra K? No, no tengo K. Calcio. Calcetose. Calcio. 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 Mi piace el calcio. No, no mi piace. Non ti piace il calcio. No. Ti piace il calcio? Non mi piace il calcio. ¿Te piace el calcio? No, no, me piace el calcio. ¿Te piace el calcio? ¿Te piace el calcio? A ti que nos ves, ¿te piace el calcio? ¿Qué vas a poner? No, no te... es que lo estoy escuchando. Ah. ¿Te piace el calcio? ¿Te piace el calcio? ¿Te piace o no? ¿Te piace el calcio? I'm thinking, espérenme. Espérenme. Este ponla... Ah, no, espera. Este, el H, ponla arriba de la O del calcio. Y la B, ponla arriba de la del H, por favor. Po. Po. Que es una comida bien navideña. Oh, Inés. Muy rica. Oichi, oichi. Me cayó pesado un día. Pues no quedamos que el H iba a tener sonidos. Pero, pues, po. Entonces, tiene como... Es que es po, 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 po. Como una mezcla de trempe y una F. Es cultural. Es difícil, yeah. Po, po, está mucho cachín. Y muy rico, pero me cae pesado un día. Pero es como muy ligero, ¿no? Es muy ligero, pero yo creo que fue porque fui a cenar eso y después fue una fiesta de niños y comí pastel y todo eso. ¿Ya qué sabe el po? Un caldito de pollo. ¿Es un caldo? Pero no es de pollo porque se hace con huesos de res. Oh. Y lleva muchas especias, lleva clavo, lleva anís estrella. A la estrada, nuestro podcast. Y, para que veas cómo tienes las tomas. Y es con fideos de arroz, ah, sí, bien, ¿no? De arroz, sí. Y se le pone cilantro, lleva también mucho cilantro. Cilantro, sí. Bien mexicano. Uy, de hecho el cilantro no es de América. Pero es mexicano, ¿no? Porque se ponen los tacos. Porque se ponen los tacos. ¿De dónde es el cilantro? Estamos dando tiempo para que pienses. Yo ya tengo la mía. Ah, pues la vas. ¿Dónde es el cilantro? No sé bien, no te voy a mentir. ¿Sí es asiático? Sí, ¿no? Es asiático. No lo sé. Porque lo tienen muchas comidas allá. Lo utilizan mucho, por ejemplo, los vietnamitas. ¿Los chinos también? Sí, ¿no? No sé. No puedes poner esta M ahí. Hay que buscar de dónde es el cilantro. Sí, lo he buscado, por eso sé que no es. Y esto abajo de la I. Mite, mite. ¡Mite si mata! Ya lo he visto. ¿Qué es mite? Pasmatri. Pasmatri. Guachar. Guachar. Te guachaste, Miguel. Ya guaché. Mirar en japonés. Mirar. O mira eso. Mira eso. ¿No? Sí. Mira eso. Venga, Fanny, ahora sí, sácala ahí. ¿Y? Ah, sí. ¿Dónde está mi...? Aquí está. Gracias. Ya se me había olvidado. ¿Fanny? 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 Vamos a ver. Po. Dopo. ¿Qué es dopo? Dopo, después. Ah, no. Después. Dopo te lo presento. ¿Y por qué pensé que era donde? No más porque sí, porque digo payenti. Híjole. Topo te lo presento. Topo te lo presento. Topo. Uno sencillito. Ah, no, ya no puedo usarlo aquí, ¿verdad? No. Ah, puedo ponerlo ahí. Uh-huh. ¿Pueden ponerlo arriba de esa O? ¡No! ¡Te odio! Ah, ¡go! Míralo. ¡Go! ¡Go! Si sí, vale así, otra capaz. ¡Go! 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 Go. 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 Aunque, por ejemplo, aunque también puede ser perro en China, ¿no? Go. Sería go. Una go. 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 Encantan este video. Go. 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 Es mucho. Bueno. Go. Go. Yo voy. Ay. Ay, pero ay, no. No. Pídenos ayuda mejor. ¿Me estás diciendo que estoy anciano? No, sí. Claro que no. Sí. ¿Qué hace? Go. Go. Oco. Go. Doco. 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 Ah, doco. Doco. Ah, yo creo que por eso pensé que era donde, porque parece doco. 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 Ah. Porque doco es donde en japonés. Ya había pensado uno y se me olvidó que había pensado. Yeah.
Y entonces el juego se acaba hasta que todos nos sacamos al Tetris. O hasta que uno lo termina. Gana el que se juega todas las Tetris. Ah, yo pensé que era que menos usaba letras. ¿Eh? Pues sí, hay otros juegos. Entre menos usas es que entonces estás agarrando uno de los demás. Pero bueno, ahorita hago. Por eso solo estás poniendo de una letra. Sí, pues estoy ahorrando mis letras, pero mira, ya tengo crack. No, nada más le iba a poner Dol. Dol de muñeca. Sí. Dol de muñeca. Ok, entonces. Es que mi miedo es quedarme así como el. ¿El Daruma? El Daruma. Managila. Taim. Time. Sí, de Jikan. Y a mí ya puse otra que es Na, que es yo en coreano. Ey de hola en sueco y zm. Puedes ponerle s'mores de s'mores, comida. Ay, no tengo, pero tengo esta. No me puedo mover. Le puedes ir poniendo ahí donde está. Esta de rebelde. Rebelde. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Y ahí fue nuestro primer. Hacia arriba. Árbol. Larva. Alarma. Alarma. Glar. Ah, espérate, en el otro lado. ¿Qué? La G de la. Que sea la. Larg. A large. 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 No, no, la G, voltearla para que sea la A. Ah, alar. Alar. Alarma. Rala. Falar. Falar. Yes. Y yo tengo. Calcio. Carne. Y yo tengo. Mira, él siempre tiene sus palabras listas. Porque hizo trampa. No, porque está pensando. Suricata. Suzuka. ¡No! Que es calabaza en italiano. También puede ser azúcar, ¿no? ¿O dónde puede ser azúcar? Zúquero, ¿no? Zúquero. Zúquero. Aquí yo paso ya. Y en ruso no, está muteada la palabra que acaba de escribir Emikun. ¿Cuál? ¿Zuka? Zuka. ¿Me pones esta arriba de la I de Debbie? Por fin. Y que se ese va a ser una K. Y puedes poner esa entre la I y la T, por favor. La I y la E, por favor. Quite. Quite. Es con la L. ¿Venir? ¿Cuál de los quites? Hay muchos quites. Y como esto es grammarly free, puedes escuchar, cortar, venir, poner, la estampilla de la estampilla. De la estampilla. Oh, sí. Ah, ese vale por 1,000. Ya gané. Ay, ya sé cuál voy a poner. Ya no vas tú. Ah, no, sí, vas tú. ¿Por qué no iría yo, Miguel? ¿Ya no quieres que juegue? No, ya no. Quité. Quité. Mira. Le ponemos. ¡Rico! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Es sonido. Te la aceptamos el día de hoy. Rico. Pero solo si dices es la del qué bárbaro. No, qué bárbaro, qué rico. Solo si lo dices a la cámara. Así puedo hacerle. Dilo a la cámara. Un elote. Una rosa. Oh, qué perturbador. Una rosa. Entonces yo voy a ser la que me regaló Emi. Ben. Qué bueno que es gran maldito, ¿eh? Es por sonido. Para todos nuestros televidentes, es sonido. Ya lo estamos escuchando, pero quítala con lo que. ¿Qué pasó, Ani? Sí, ese es K. No, ¿qué haces con mi K? Yo la vi igual. Ah. Llámela, yo la K. ¿Qué? Queso. Que ya. ¿Qué soy yo? ¿Un gato, no? Ya gané. ¿Un gato, no? Que ya gané. ¡Bravo! Muy bien. ¡Omedeto! Está por igual. En mi con, ¿puedes poner esa abajo de tu A de que ya? Ah, no, ya la perdiste. ¿Arroz? Arroz, sí, es arroz. Muy bien. Arroz.
A Miguel le gusta mucho el arroz. Porque tenemos hambre. Tenemos hambre. Arroz. Yo puedo. Mírale, ve una Q. Órale. Feliz. No, Miguel. Fe. Fe. Nix. Fe. Feroz. Feroz, feroz. Ya no me quedó una letra. Al menos a Miguel ya le gané. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo habías dicho? 8, 10. Fania, si usas más palabras, letras, me vas a ganar también a mí. Fania, este momento. No nos pueden humillar. No, el límite no existe. Ah, ¿dónde está la G? Sí, el límite lo pones. Ah, sí, era acá, ¿verdad? Puedes usar esta como otra N. A ver. Go. Me. Comen. Gomena. Y la I. Gomena. ¡Bravo! Yo haciendo trampa. Gomena. A ver, Miguelo, vamos a hacer una palabra. La palabra. Saca tu P. Es como los Power la Rangers. La U. Los Power Rangers. Va a ser la que le va a ganar a todo el juego. A Emiliano. Todos contra Emi. No, esa es la R. Esa es la R. ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! Mira con la S. ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! Y solo nos quedaron 5 letras. ¡Bravo! Mira, tú fuiste segundo lugar. Entre Fanny y yo hay un... ¡Jankenpo! ¡Por fin es Jankenpo! A ver, acércate a la cámara. ¡Jankenpo! ¡I go the show! ¿Se divirtieron el día de hoy? ¡Tanoshkata! ¡Tanoshkata! ¡Me alburearon mucho! No fue un propósito. Eso dice. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos, Emi Kun, el día de hoy. De nada, viene desde muy lejos. Viene desde muy lejos y muy cansado el día de hoy. Sí, es. Lo agradecemos. Entonces, vamos a comer ahora sí. Entonces, muchas gracias por vernos. Pueden decirnos qué palabras ustedes le han puesto, qué se les ocurre. ¿Qué otros juegos Tagengo pueden hacer? ¿Qué otros juegos Tagengo? Y también, pues, esta es una idea que tenemos para que ustedes también aprovechen el multilingüismo en casa, que jueguen de muchas formas, saquen todos los sonidos que tienen en los diferentes idiomas. Así que, pues, sigan jugando con nosotros en estos Tagengo Games. Creo que en estas dos ediciones que tenemos, decir algo. Yo no puedo hacer eso, tengo como artritis en mis dedos. ¿No, ahí está? ¿Sí se ve? No. Y ahora sí. Vamos a hacer Saichen. Vamos a hacer Saichen. 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 Sí, ya. Sachin, Sachin, Poyomen, Sachin, Sachin, Poyomen, Sachin, 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 Poyomen, Poyomen, Sachin, Sayonara, 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 Sayonara